Dos mujeres extraordinarias, una en Bolivia y la otra en Colombia, han creado iniciativas para enfrentar los problemas de la industrialización agraria o los conflictos en el campo. La agencia de noticias del Estado mexicano, Notimex, único medio que participa en este proyecto en asociación con la FAO, les presenta las historias de estas dos campesinas premiadas por sus experiencias de vida. La FAO también ha dado 11 menciones honrosas, entre ellas a dos organizaciones mexicanas que trabajan con el maíz. Estos son apenas algunos de los ejemplos de un universo de más de 60 millones de mujeres rurales en América Latina. En 1993, 17 mujeres y 8 hombres afrocolombianos, víctimas de la guerra que sacudió Colombia por más de 5 décadas, se organizaron para crear proyectos, mejorar la calidad de vida de su comunidad, defender el territorio y su cultura. De esta iniciativa surgió la Asociación de Productores Las Palmeras, ubicada en la vereda El Palmar, del municipio de Santander de Quilichao, en el suroccidente de Colombia. Una de las zonas donde se vivió con gran crueldad la lucha con las guerrillas y los grupos paramilitares de extrema derecha. 3 años después de que este grupo de mujeres y hombres conformaran a Solpas, pusieron en funcionamiento un trapiche comunitario que se conoce con la marca La Palmereña, que hoy produce 28 toneladas de panela al mes, genera 14 empleos directos y beneficia a 220 familias productoras de caña. La Palmereña ya logró entrar a los almacenes de cadena de Cali, que es la ciudad más cercana de Santander de Quilichao, y empezaron a exportar panela granulada orgánica al mercado europeo, especialmente a España e Italia. El proyecto del trapiche nació a través de la organización, la Asociación Comunitaria Las Palmeras. Después de estar constituida la organización, miramos la necesidad de que aquí en la comunidad necesitábamos un trapiche. Entonces, en ese momento, pues nació el apoyo de un proyecto que vino de Holanda, y allí inició gran parte del proyecto. Nosotros aquí en la comunidad, los socios de la organización Asolpaz, aportamos mano de obra, alimentación y puntillas, alambre, todo lo que se requería para iniciar la obra. La gente no tenía mucha confianza de que el proyecto se fuera a dar. No creían, no nos trataban de sin oficio cuando estábamos haciendo las reuniones, que pasarían los años y no verían pues el propósito que teníamos. Pues con satisfacción les demostramos que sí era posible, y ahora esa gente que no creía en nosotras es de la gente que más se ha beneficiado del proyecto. La verdad sí tuvimos muchos problemas, empezando que nos reuníamos en la caseta comunal, nos estábamos hasta tarde allí reunidos, mucha gente nos golpeaban las puertas, nos tiraban piedra, y pues nosotros ni aún así desistíamos de reunirnos, y trabajábamos allí, conversábamos hasta que lográbamos complementar lo que queríamos hacer y ahora sí llevar a cabo lo que nos habíamos propuesto, que era tener este trapiche comunitario. Nos motivó el que aquí en la comunidad los trapiches eran trapiches artesanales que ya prácticamente aquí en nuestra comunidad no existían.
Yo vengo, señores, representando a mi gente. Remedios Pinto Vallivian es una mujer afroboliviana que desde hace 15 años, junto a sus hermanas, se convirtió en microempresaria para salir de la miseria y garantizar la educación de sus hijos con la venta de chocolate orgánico en la provincia de Caranavi, Norjungas, en la cordillera oriental de los Andes bolivianos. Es en esta región donde tuvo origen la microempresa familiar Chocolate Silverias, un producto transformado de forma artesanal que la familia ofrece en las calles, plazas de mercado, ferias agropecuarias de productos orgánicos en la provincia de Norjungas y en Cochabamba. En esa búsqueda y lucha por la equidad económica, social y cultural de las mujeres afrodescendientes, Remedios y sus hermanas empezaron a abrirse nuevos caminos con su microempresa de cacao silvestre, una de las materias primas alimentarias con demanda creciente en el mercado nacional e internacional. Detrás de Chocolate Silverias está escondida una historia de mujeres emprendedoras que desde niñas lucharon contra el racismo y el desconocimiento de sus derechos humanos y civiles. Yo con mis chocolates he criado a mis hijas, he sacado profesionales, me falta una, he sacado profesionales a mis hijas. En la familia Pinto, todos están en algún eslabón de la cadena productiva y hasta Suiza ha llegado el Chocolate Silverias de la mano de Silvana, una de las hijas de Remedios, quien es chef y está casada con un suizo que conoció vendiendo sus chocolates en una de las calles de Cochabamba. Pero Remedios y toda su familia no solo son microempresarios del chocolate orgánico, son defensores de la cultura afroboliviana de los derechos de los negros que en el 2009 fueron incorporados a la nueva Constitución Política del Estado. En esta nueva constitución, el pueblo afroboliviano es considerado como sujeto jurídico, individual y colectivo, lo que le está posibilitando constituirse como un nuevo actor político en el ahora denominado Estado Plurinacional. Ser negra es maravilloso, es algo fuerte, es algo que va con mi identidad, con mi cultura, con mi raza, con mi gente. Eso es ser negra. Y lo llevo con mucho orgullo, muestro mi cara. Entonces, cuando me dicen negra también, yo me gusta que me digan negra. Me encanta que me llamen negra en un buen sentido. Me encanta. Esa discriminación que les han hecho, ya voten, sáquenlo, bótenlo. Porque ser negra es maravilloso. Ahora, ser mujer y negra, nosotros tenemos mucho poder. Nosotros podemos hacer